Amigos, bienvenidos al anecdotario de este día. Dakota Johnson vino a México y se subió con el escorpión dorado. ¿Qué? ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo llegamos a que una estrella internacional se sentara en el auto del escorpión dorado? Here we are with one of the best actors in the world. One of the most beautiful actors in the whole planet. Oh, thank you. ¡Dakota Johnson está al volante con el escorpión dorado! ¿Cómo se organizó todo esto? ¿Qué se vivió momentos antes? ¿Qué se vivió previo? ¿Qué se necesitó para que se organizara todo esto? Y además, ¿qué se vivió en el detrás de cámaras? Porque hubo también, además de muchos buenos comentarios hacia Dakota Johnson y hacia el trabajo final compartido con ustedes en este escorpión al volante, hubo también polémica. Porque sí, como parte de la crónica urbana que se va registrando con el escorpión al volante, estuvo un momento en el que una chavita nos ofreció mazapanes y bueno, ahí se vio también otra persona con un bebé en brazos y causó curiosidad y causó mucho interés de parte de los medios y algunas instituciones con este trabajo infantil que pues se trata de erradicar en todo el mundo, en específico en México y Latinoamérica en general. Ok, actriz internacional, Dakota Johnson, la hemos conocido en la saga de 50 sombras de Grey y ahora protagoniza la película Madame Web, una película que pertenece, digamos que de alguna u otra forma, al mundo arácnido de Marvel, por lo menos en los cómics. Aquí en el cine, en esta película, pues le dieron su propia interpretación para que pudiera ser o no parte de lo que han formado con lo demás. No sabemos cuál va a ser el destino, porque sí, hay que decirlo, la película le fue muy mal en taquilla, güey. Entonces, no sabemos si va a tener continuidad de estos personajes, pero ya veremos qué es lo que sucede. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte bonita de todo esto, que es el video y el contenido que pude hacer para ustedes. Me dicen hace un par de meses que iba a venir Dakota Johnson a promocionar justamente Madame Web. Dije, wow, está increíble, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, dentro de las pláticas que tuve con la gente de Sony, pues salió el punto en el que ya después de lo que habían visto, que había hecho con Will Smith, con Jared Leto, con Eli Roth, con estas figuras internacionales, pues cada vez la distribuidora se siente más contenta y tranquila, a gusto, trabajando conmigo, porque se ha dado cuenta que pues se pueden hacer cosas más y más y más chingonas, más y más orgánicas, no tan estructuradas, no tan cuadradas, desde lo que hice, como se los dije, con Will Smith, hasta que empecé ya a sacar a la calle, a dar paseo por las calles, a figuras que a lo mejor para ustedes no son tan populares, pero son top en la industria, como Eli Roth, que es un actor y es un director, que ese video pues no lo vieron tantas personas, porque es un video de una personalidad muy de nicho, muy de películas de terror, películas de gore y demás, que es una pistola que a mí me cae muy bien, que salió en Bastardos sin Gloria, pero no es tan popular. El punto es que, aunque no sea tan popular para ustedes, es una estrella internacional. Y los protocolos para la seguridad de una estrella internacional son gruesísimos, brutales. Todo lo que tiene que pasar de aprobación para que estén bien cuidados, porque es su talento y los están paseando para hacer promoción por todo el planeta, literalmente. Me siento bien contento, bien orgulloso, también poder decir que un porcentaje de sorprendido de cómo se han ido dando las cosas poco a poco. Con Jared Leto aquí en la Ciudad de México también tuve la oportunidad de estar con él y hacer un video con el escorpión. Yo fui el conductor de la alfombra roja de esa película. Entonces, bueno, me han dado como esa responsabilidad y me han dado esa confianza para hacer contenidos fuera de una entrevista en la que yo me siento, se hacen preguntas y respuestas durante un tiempo muy limitado. Tiempo muy limitado, me refiero a 5 minutos. Eso es lo que te dan para hacer una entrevista de cine. How are you, Dakota? I'm good, thank you. Is your first time in Mexico? No, I've been here before. Oh, you're practically Mexican. I'm practically Mexican. Entonces imagínense el cambio de hacer una entrevista de 5 minutos a que te den media hora, 45 minutos completos con esa persona. Está muy cabrón. O sea, neta, neta, sí es un chingo de tiempo comparado con el tiempo que se le destina al total de las entrevistas. Y en ese trayecto también se fue adaptando esto. ¿Por qué? Porque la visita de Dakota Johnson fue muy intensa, porque venía justamente de otra premiere y se iba a otra más. Entonces los tiempos son muy limitados. Como se los dije, desde el principio hubo un interés de hacer algo conmigo. Después lo platicamos, Alain y su gente, la gente de Sony, estuvo como muy interesada en llevar esto al siguiente nivel y replicar un poco lo que hicimos con Eli Roth, de hacer escorpión al volante. Eso requiere sacar a la estrella de su caparazón, sacar a la estrella de su hotel, sacar a la estrella de una zona totalmente controlada por ellos, irnos a las calles.
como se los he dicho, a diferencia de estos formatos en otras partes del mundo, yo sí manejo. No sé si lo digo con orgullo, no sé si lo digo presumiendo, no sé. Lo digo nada más como descripción. ¿A qué me refiero? Que en otros formatos similares muchas veces suben la camioneta a una grúa y la va manejando la grúa y tú nada más le vas haciendo ahí la mímica. Aquí es confiar en que yo voy a manejar, que voy a manejar bien y que me voy a meter por las calles que yo necesita meterme y toparme con cualquier cantidad de cosas que me pueda topar. Cosas chidas, que el 99.9 de las ocasiones así es, o esos pequeños márgenes de error. How's your Spanish? It's terrible. Terrible. It's pretty bad. It should be better. Yes, but you can learn some techniques, some words to survive in the city. Yeah. El punto es que cuando dicen, sí queremos que salga esta chica a las calles con el escorpión dorado a bordo del carro, fue así de, wow, me siento honrado, pero también me siento presionado. La gente de Sony es la gente más profesional con la que he trabajado en el mundo cinematográfico, como la parte de la distribución de las películas y demás, por esta parte que se atreven a hacer cosas distintas, que se atreven a decir sí, que se atreven a confiar en mi propuesta y que ellos también ponen todo de su parte y se han hecho cosas brutales como esto que sucedió. Más de 1,000,000 de visitas ya tiene ese video. Y entonces fue cuadrar las agendas. Ok, las cuadramos, dijimos, oh, se tiene que hacer justamente ese día. Era un martes. El problema, entre comillas, era que el lunes era la premiere en Los Ángeles, California. Entonces allí estaba Dakota Johnson a las 8, 9, 10, 11 de la noche viendo su película y desfilando por la alfombra roja con ese vestido bastante sensual que, dato curioso, si ustedes escucharon mormada a Dakota Johnson, fue gracias a ese vestido. La belleza cuesta a veces. No manches. Pues sí, yo noté que tenía gripa. ¿Por qué? Pues porque estuvo dándole el aire. Ponte suéter, mi amor. Dijeran nuestras mamás y nuestras abuelitas. Pero no le hizo caso. Ella prefirió verse espectacular como siempre. Y así fue. El lunes tenía esa alfombra roja, esa premiere. Y el martes teníamos la entrevista. ¿Qué significa? Que el martes tomó un vuelo a primera hora. No sé si fue un vuelo privado, un vuelo comercial, lo que sea. Pero pon tú que se haya ido de allá a las 8 de la mañana. Ubiquen que hay un cambio de horario. Aquí son 2 horas más tarde. O sea, pierdes 2 horas en el trayecto. Entonces tenía que volar ese martes, llegar al hotel, desempacar, bañarse, recuperarse. No sé si haya dormido lo suficiente, comer, lo que sea. Darse una manita a gato con su equipo para que la maquillen y para que la arreglen. Y grabar conmigo. Por si fuera poco la aventura y este maratón, mi grabación estaba en medio de su llegada y la premiere. O sea, están esos dos elementos y el tercero. ¿Cuál creen que era en el papel el más desechable de todos? Pues obviamente si salía algo mal, lo que no podían cancelar era la premiere. Y pues esto es a huevo también, porque tienes que llegar y tienes que instalarte, etcétera, etcétera. Entonces yo podría ser en cualquier momento el sacrificado. Mi equipo pues, ya ha avisado de decir, oigan, tenemos que estar atentos para estar justamente a la hora que nos piden. No podemos llegar tarde, porque cada minuto que se pierde, pues es un minuto menos que tenemos de grabación, porque no se puede compensar, porque la premiere no puede empezar a otra hora, porque citan a todos los fans, citan a toda la prensa, citan a todo el mundo, el venue, etcétera, etcétera, el lugar donde se realiza, tiene que ser con relojito, y entonces yo soy el sacrificado en cualquier circunstancia que tengan que adaptar. Llegamos al lugar, al hotel, a pasar por ella. Estábamos esperándola ahí. Y originalmente teníamos 45 minutos planeados de grabación, pero al final, entre que bajaba y no, y se acomodaban las cosas técnicas, como 20 minutos. Porque tenemos que regresar exactamente a 1 hora. Yo como relojito suizo, eso sí soy una pistola, porque ya nada más le pones en el Waze y empiezo mis trayectos y le voy calculando para regresar al mismo lugar justamente a la hora. Entonces ahí yo cumplí a cabalidad con cada minuto y segundo que yo tenía que llegar justamente a ese lugar. Sin embargo, pues se fue sacrificando cierto tiempo de la entrevista como tal que se supone que iba a tener. No le hace. El 100% de nada vale madres contra el 100% de lo que pues se pueda hacer. Entonces, de lo que me dieran, yo iba a tratar de exprimir la mejor versión de Dakota Johnson. You know how to say hello? Sí, hola. But more like a Mexican. Like how? Like, you know, like slang. You know, like, ¿qué tranza? ¿Qué tranza? Yes.
la mejor interacción que pudiera tener un personaje de estas características, una estrella de estas características de Hollywood con un personaje de las características que tiene el Escorpión Dorado para hacer ese gran contraste que justamente es la magia que sucede en este tipo de videos. Nos subimos, desde que la vi, súper linda. La gente que estaba con ella me platicó que estaba como contenta de hacerlo, de hacer la entrevista, que tenía muy buen sentido del humor, que tenía pues su dosis de sarcasmo y todo esto. Entonces me llamó la atención eso. Sin embargo, yo no tendría por qué dudar de nadie, pero la historia me dice que a veces los equipos de los famosos te dicen una cosa y como llega el famoso y su actitud, a veces es otra. Gracias a Dios aquí no pasó, pero me ha sucedido históricamente que los equipos me dicen: "Nah, manche, está encantado de hacer esto", y llega con una actitud, con una jeta, con una flojera, con una vibra bien pesada, y tengo que cargar la entrevista completa yo para tratar de rescatar y sacarle agua a las piedras. Sí me queda, o sea, el cuerpo tiene memoria. Cuando me decían eso y ya iba a bajar y todavía no la conocía, estaba así de: "Ay, mames, ojalá sea buen pedo, por favor, que sea buena onda". Y bueno, gracias a Dios, me tocó conocer a una Dakota Johnson súper linda, buena onda. Desde que llegué, me saludó muy bien. Noté que estaba cansada, noté que estaba un poco mormada, pero siempre con la mejor actitud, sonriendo todo el tiempo, y dijo: "Vamos a darle". Ahora todo dependía de mí. Todo dependía de hacer ese vínculo, hacer ese clic, hacer esa química basada en nada, güey. Porque nunca había platicado con ella, no tenemos amigos en común, no tenemos el idioma en común, pero tengo que conectar con ella en los primeros segundos, deja minutos, segundos, porque cada minuto cuenta, porque nada más iba a tener 20 minutos para hacer la entrevista. Entonces comienzo a hacer las preguntas, empiezo a hacerle un par de declaraciones acá sarcásticas de que yo era la persona más famosa del mundo y que... Excuse me, they are very excited because of me. Who are those, your friends? Do you know them? Yes, they are my stunts. They always are with me. Did you pay them to do that? Of course, a lot of money because I am very rich. Oh yeah. Se le iba a pasar increíble y se empieza a cagar de risa con la seguridad absurda del Escorpión Dorado al decir todas esas sartas de babosadas. Empieza a sentirse a lo largo del trayecto, se empezó a sentir cada vez más en confianza y a sorprenderse más, sobre todo con la conexión que tengo con la gente, con que saquen sus celulares, con que me saluden de carro a carro, con que me saluden las personas que van caminando en la calle. Eso sentí que cada vez que sucedía eso, a ella le daba una dosis, una inyección de confianza y de sentirse más a gusto y de sentirse más tranquila. Como se los he dicho, el Escorpión es una herramienta para mí para hacer un contenido de esta forma, un contenido mucho menos estructurado, más irreverente, más desmadrozón, más con sus toques de comedia, con las formas tradicionales fuera del concepto. Pero yo siempre le estoy susurrando al oído, ¿no? Le estoy diciendo por dónde irse y por dónde no. Obviamente, pues a mí me raya el cine, ya lo saben ustedes. Tengo un canal dedicado a eso que se llama Esto es Combo. Aquí mismo en La Lata, así nació. Y entonces me fui por el lado del cine. Exploté mi instinto de teto, de conocimientos cinematográficos y de Marvel y de superhéroes en general para hablarle del multiverso. But it was weird because nobody knows about that character. We know about the character when it's in the multiverse, when she's doing like this team of Spider-Mans. Yeah. But now we can see you in another way, this character. Yeah. I like that nobody knows about her. Yeah? Yeah, it makes me feel like there's not really that much pressure. Para hablarle de la versión de Madame Web en los cómics, para hablar de ese tipo de cosas, con eso creo que logré establecer que me interesa su carrera, me interesa su película, me interesa lo que hizo y el trabajo en el que se involucró, y que ella, de alguna forma con las preguntas, entendió que yo conocía lo que estaba haciendo, que yo ya había visto la película, que yo ya sabía de qué personaje se trataba y que yo conocía justamente como por dónde iba toda esta historia, todo este universo. Entonces eso me ayudó como para abrir la primera puerta de confianza y decir, ok, no estoy aquí nada más para echar desmadre y ni siquiera sé quién eres y me vale madre. Con eso me ayudó a empezar a darle. Yo no sé si ubican, a ver, esta mujer, además de que es una gran actriz y que es súper famosa, no tiene siendo famosa ni a partir de Madame Web ni a partir de 50 Sombras de Grey. Su familia es de artistas, o sea, igual ustedes no los ubican tanto, pero toda su familia es de famosos. Entonces ella fue una niña famosa desde muy muy pequeñita, está en las alfombras rojas, está acostumbrada al reflector y demás, y entonces
entonces ya tampoco es tan fácil de sorprender. Anda con el de Coldplay, cabrón. Entonces, ¿qué le va a sorprender a ella, güey? Sin embargo, sí lo logró. Su padrastro fue Antonio Banderas. ¿Por qué les digo este dato? Porque la morra habla mucho más español que el que creemos, güey. El punto es que de repente se sacó dos, tres frases. Vimos ahí un letrero que estaba obviamente en español, porque es aquí en la Ciudad de México, y ella lo traducía perfectamente al inglés. Dakota Johnson, Madame Web. Su red lo conecta todo. What does that mean? My web connects them all. You're perfect. Hubo un par de momentos que sorprendieron y que yo pues debo tener ese cuidado, esas pincitas. Y justamente trascendió en los diferentes medios de comunicación esas situaciones. Una de esas situaciones era, por ejemplo, que me topo a una señora de la tercera edad, no sé cuántos años tendría, güey, que estaba una escoba, las estaba acomodando para hacer la escoba con la cual barren el polvo y parte de la basura de la Ciudad de México. Y entonces, pues cuando la veo con esa actitud, mi primera reacción fue encender la música, encender una canción y con la máscara y con mi voz y demás, empiezo a cantarle y a incitarla a bailar. ¿Saben cuánto me costó de trabajo que se pusiera a bailar la señora? Como 0.03 segundos. En el momento que escuchó la música, se puso a bailar y echó desmadre. Y dije, no mames, que está de huevos esta señora. Está poca madre. Me encantó ese momento, estuvo bien chido. Y más adelante se vivió, porque estábamos como en un tráfico, en una calle muy transitada, y más adelante me paré, y fue la señora otra vez, me alcanzó y me dijo, ponme más música, y le puse música, y siguió bailando y cantando. Estuvo increíble esa parte, estuvo muy chida, y de repente llega una chava que estaba alta, pero su voz y su actitud era muy de niña, güey. ¿Cuántos años habrá tenido? ¿13? George dice que 15, pero yo creo que más chiquita por la voz y demás. O sea, hay hombres y mujeres que se desarrollan más rápido y que dan el estirón. ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Todo chido. ¿Qué venden o qué? Zapatos. ¿Cuántos salen? A 2x15 y a 10. Y estaba otra persona con cubrebocas, entonces no alcanzaba a distinguir su edad. Y luego traían un bebé. Entonces eso fue lo que trascendió. ¿Viste que en los medios pasaron por todas partes eso? Muchos medios de comunicación señalaron pues que se vio retratada, que es lo que yo les he platicado muchas veces que trato de hacer con el escorpión al volante. Estoy retratando la ciudad. Estoy haciendo una crónica de que en ese año, en ese mes en específico, se vivía tal o cual cosa. Desde una marcha hasta un estilo de vida, un estilo de una forma de pensar, una forma de comportarse, de vestirse y demás. Y parte de lo que sucede en nuestra ciudad es esto, que se tiene que llamar por su nombre, que es trabajo infantil. La niña estaba vendiendo mazapanes, esa era una realidad, y estaba la otra persona de sexo masculino con un bebé en los brazos. Y entonces estaban trabajando. Dentro de los derechos de los niños está que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a tener una casa, que tienen derecho a muchas cosas y que no tienen la obligación de estar trabajando, que deberían de estar protegidos para que no pase eso. Entonces hubo una cantidad de medios de comunicación que replicaron esas notas. Dakota Johnson con Escorpión Dorado y el escabroso trabajo infantil que quedó accidentalmente retratado. OIT invita a Dakota Johnson y al Escorpión Dorado a erradicar el trabajo infantil. Esta institución justamente también hasta me mandó un mail. Bueno, el punto es que llegó a tal grado todo esto que hubo un correo electrónico que me mandaron de estas mismas personas. Primero leí el tweet y después recibí en mi correo electrónico justamente un mail en el que me decían acerca del trabajo infantil y que se presentaban y demás, y yo les pedí más información. La Organización Internacional del Trabajo es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas que une a los gobiernos empleadores y trabajadores de 187 estados miembros, entre ellos México, para establecer las normas del trabajo y formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de hombres y mujeres. Pero sobre el trabajo infantil, lo que tiene que decir esta institución es que es perjudicial para su desarrollo físico, para el desarrollo físico y psicológico de los niños. ¿Has probado? ¿Have you tried mazapanes? Yes, I would love it. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo estoy retratando como parte de esta crónica urbana lo que sucede. Lamentablemente está ahí y, como se los dije, en esos segundos no son suficientes para tú darte cuenta qué estaba pasando. Algunas le compré unos mazapanes, costaban, no sé, como 10 pesos y le di un billete de 100. Y algunas personas, incluso a mí me pasó por la mente, al mismo tiempo todo, ¿no? Me decían, güey, ¿por qué no le compraste todo? En primer lugar, no le vas a dar gusto a nadie, pero entre los criterios personales era, a mí no me costaba nada, entre comillas, comprar
comprarle todos los mazapanes. Pero eso incita justamente a que siga existiendo el trabajo infantil. Pero no darle, pues también incita a que a lo mejor la niña no tenga que comer. Entonces es un albur bien cabrón, güey. Es una decisión de doble filo bastante difícil. Yo opté por lo que me había ofrecido en ese momento, comprar y darle un mazapán a Dakota, otro que dármelo yo y que la niña se quedara con el cambio. Otra vez, generamos un montón de contenido, un montón de reacciones. La gente en la parte positiva, pues bueno, ya cuando te vas no solamente a los escándalos, a lo que quiera señalar la prensa, sino que te vayas justamente a lo que realmente es lo que opina la gente, pues también estuvo bien chingón, güey. Ahí los comentarios, pues es sol y sombra, ¿no? O sea, es totalmente polarizado lo que se quieren fijar los medios contra lo que opina la gente. Esa sí no la veía venir. Una vez más se comprobó que Luisito fue apretada. Se miraba medio incómodo al principio, pero fue entrando poco a poco en confianza. Gran trabajo del Escorpión Dorado para sobrellevar a toda clase de invitados. Escuchar a Dakota Johnson con acento chilango me da mil años de vida. Desde los tiempos de Otro Rollo no había sentido esta emoción de ver una persona tan famosa aquí en la Ciudad de México interactuar así. Muchas felicidades, Alex Montiel, te deseo lo mejor de la vida siempre. Gracias, güey. Son otros tiempos. Que me compares con Otro Rollo, para mí, lo saben, es un gran honor. Adal Ramones es una pistola y hoy podemos, gracias a él y a todos los que hicieron tantas cosas en los medios de comunicación, podemos ahora caminar por senderos más amplios y todavía hacerlos más grandes. Me alegra saber que alguien como el Escorpión Dorado logró hacer que Dakota se sintiera cómoda y segura levantando el carisma mexicano. Muy buena entrevista, es hermosa Dakota, la niña de los mazapanes, muy educada, tan linda. ¿Cómo la ven? Ojalá que se dé más oportunidades para que estrellas de esta talla estén en el Escorpión al Volante, porque sí, esto sigue siendo el inicio, muchachos. De repente me dicen, híjole, ya, es que ¿a quién le falta entrevistar al Escorpión? No, me faltan muchas personalidades de México y Latinoamérica en general, pero también un montón de personalidades internacionales, y esperemos que este sea otro paso más para que se abra la comunicación, para que se abran las oportunidades y que se dé la chance de poder hacer cosas más y más cabronas, porque vienen un montón de artistas internacionales este año a México, y bueno, si no, viajamos hasta donde tenga que ir. Mientras tanto, acá abajito en la cajita de comentarios, si ustedes quieren pedir otro anecdotario, háganlo con toda la confianza del mundo. Y en lo que eso suceda, compartan este video, pónganle like, suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye.